me me una golpiza brutal fue la que sufrió bianca torres en un caso que denunció como violencia doméstica, y, doméstica y que a su mejor. vez la van hizo van sentirse, la la van hizo van sentirse decepcionada del sistema de, de justicia del condado béjar al considerar que no castigó a su agresor de la manera en que lo merecía. Bianca narra que después de una discusión, su exnovio la golpeó con una correa de perro y la tiró al suelo donde la pateó. De acuerdo con registros judiciales y de la policía de San Antonio, los hechos ocurrieron el 9 de abril de 2023 en el departamento del acusado en el este de la ciudad.

Después se desmayó y al despertar se fue a casa de su madre quien la llevó al hospital. Allí le encontraron una fractura debajo del ojo, otra en un costado de su cabeza, así como moretones en varias partes del cuerpo como en los brazos, piernas y espalda. De acuerdo con el reporte al oficial de la policía, Bianca no quiso presentar cargos penales en ese momento, por lo que fue hasta días después que hizo la denuncia. Y durante el proceso, su expareja, Nicolas Pender, llegó a un acuerdo de culpabilidad de un delito menor por lesiones, por lo que recibió un un año de libertad condicional. No pudimos uh, proceder con, con ese tipo de acusación porque la ley dice que antes que podamos proceder en contra de una persona a ese nivel tenemos que tener prueba que las lesiones eran de un nivel grave. El informe señala que el día de los hechos, Bianca se rehusó a que la unidad de emergencia que ofrece la policía en estos casos le asistiera con sus lesiones. Bianca manifestó que estando él en prisión, ella se sentiría protegida y protegería a otras personas, porque si ya lo hizo una vez, probablemente lo hará de nuevo, y la libertad condicional no es suficiente.